¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este su canal, a Sinoreb Nails Diseños. El día de hoy les traigo una reseña de estos geles, de estos productos de la marca de Modelons, que la verdad a mí me han encantado. Ya tengo un video en donde les compartí una colección pasada. Y bueno, pues en esta ocasión me hicieron llegar esta nueva colección que estoy encantadísima, fascinada. La verdad es que es una colección preciosa. Y bueno, aquí ustedes pueden ver, llegó un poquito maltratada la caja, pero para nada afecta el contenido. Y bueno, pues vamos a destaparla juntos para que veamos lo que contiene. Esto ustedes van a ver a continuación, lo pueden encontrar en la página oficial, que les voy a estar dejando el enlace por aquí en la cajita de descripción para que pasen y lo chequen y que vean. De verdad se van a enamorar, se los prometo. Miren, esta es la caja que contiene la colección y trae una lámpara y trae por acá su base y su top. Viene perfectamente protegido con lo que es plástico burbuja. Y bueno, quiero decirles que en esta ocasión tardó aproximadamente 4 semanas en llegarme, lo cual a mí me parece pues un tiempo de espera muy, muy bien, muy bueno, porque normalmente los productos o los artículos que vienen de otros lados, de otros países sobre todo, pues es lo que tarda, ¿no? Miren, este es, lo voy a destapar, se los voy a abrir para que ustedes puedan observarlo. Ya por ahí anteriormente se los había compartido, pero por si ustedes no lo han visto, es una base y un top que tienen la misma presentación que los geles. La lamparita la voy a estar dejando por acá, ahorita la vamos a destapar, y es esta. Trae una tapa que es de madera real, lo cual lo hace muy vistosa. El envase es precioso, de verdad que es de muchísima calidad. Y bueno, pues contienen cada uno 10 mililitros. Aquí viene indicado qué es cada cosa. Esta es la base, este es el top. Y bueno, pues ahorita los vamos a estar utilizando. Vamos a estar haciendo una muestra de lo que son estos colores. Aquí están, de verdad que es una gama, una colección increíblemente hermosa. Vienen 7 en cada una. Y en esta ocasión yo elegí los tonos nude, que bueno, ya sabemos que son tonos que llegaron para quedarse, que no pueden faltar en nuestra mesa de trabajo, porque durante todo el año todas las clientas, bueno, si no todas, la mayoría, nos están pidiendo diseños así, con estos colores, que incluso muchas veces llegamos a decirle, por favor, ya pídeme otra cosa. Pero bueno, pues cada quien está en sus gustos y por eso es que me animé a pedirla así. Como pueden observar, todos traen a un lado lo que es el tono. Entonces ahorita los vamos a estar destapando para que ustedes puedan checarlos. Vamos a hacer un muestrario aquí muy, muy rapidito para que podamos apreciarlos mejor. Y vamos a estar utilizando nuestra lámpara, que déjenme la voy a sacar, la voy a destapar. Está súper protegida en la cajita, como ya pudieron ver. Y bueno, pues trae su cable que viene así. Y trae también su instructivo. Trae su tarjetita donde vienen las instrucciones, perdón, para su uso. Viene el teléfono de contacto y un instructivo más a detalle que ustedes pueden checar por si tienen alguna duda. Les voy a platicar de esta lámpara que me fascina. Es una lámpara combinada, es UV-LED y se puede utilizar de dos maneras. Una es conectada directamente a lo que es la corriente, que es con este cablecito y con un adaptador de USB. Y la otra manera es con pilas. Esta tapa se levanta, aquí podemos nosotros colocarle, lleva 3 pilas AAA, que no las trae incluidas, pero que son muy económicas. Y bueno, pues esto va a hacer que nosotros no batallemos por si no podemos tener acceso a una corriente eléctrica en el momento que queramos usarla, se nos llega a ir la luz o por cualquier otra cuestión, ¿no? A lo mejor porque andamos fuera de nuestro hogar. Y bueno, pues esta lámpara es de las tipo teléfono. Esta se levanta y se abre así. Se puede trabajar con ella tanto abierta como cerrada. Es el mismo efecto, no pasa nada. Tiene 6 foquitos aquí, 6 LEDs. También trae sus dos indicadores de tiempo, que son este, para 60 y para 90 segundos.
Y bueno, esta lámpara, chicas, la vamos a estar utilizando ahorita para que ustedes puedan observar cómo es que se puede trabajar con ella. Aquí dice que se debe de trabajar por lo menos 2 minutos con el color. Hay que usar en lo que es el color se usa los 2 minutos y lo que es la base por 1 minuto es suficiente. Así que tiene las dos opciones también. Les garantiza que el brillo del Top Coat les va a durar hasta 14 días, lo cual es pues muy bueno. Que ya sabemos que las personas o las clientas que sí cuidan sus manos, que no tienen ¿cómo se dice? Manejo de químicos constante, bueno, pueden traerlo incluso hasta un mes. Y bueno, pues vamos a ver, vamos a acercar por aquí un muestrario. Voy a traerme uno de los de rehilete de tipo flor para que podamos verlos todos en una sola toma. Se me estaba pasando por completo comentarles que esta lámpara es de 6 watts. Y bueno, pues ya tengo aquí mi muestrario. Vamos a comenzar aplicando una capa de la base. Ya saben que cuando hago yo este tipo de reseñas me gusta muchísimo, primero que nada, pues compartirles la consistencia, enseñarles aquí en cámara cómo es que se ve y cómo está. Ya tuve la oportunidad, estos geles sí, de usarlos en diseños con clientas y la verdad es que tanto ellas como yo estamos muy contentas, muy satisfechas con el resultado, porque les ha durado hasta el mes, como les decía hace unos momentos. Es una consistencia muy ligera, pero la verdad es que cumple con las expectativas. Al dejar capa de inhibición y nosotros si la limpiamos, se nota esa capa como de protección que deja. De verdad, hagan la prueba si no me creen, pero son buenísimos. Aquí voy a estar aplicando de una vez en los 7 para que hagamos todo junto. Y si tienen ustedes alguna duda con respecto a esta marca, yo los voy a estar invitando a que pasen a checar su página. Les digo, les voy a estar dejando el link directamente a ella para que tengan la oportunidad de conocerlo. Tienen infinidad de productos, de verdad que hay unas colecciones súper especiales, muy muy bonitas. El costo es en dólares, el que aparece ahí en la página, ya que es esta se encuentra fuera de México, pero tienen envíos a casi todo el mundo. Entonces es cuestión de checar ahí en cuanto si hay algún costo, la verdad lo desconozco si hay costo de envío. También pueden encontrar ustedes la página en eBay, ahí tienen ellos, 2, 4, 6, 7, ahí está. Ahí tienen ellos el servicio para que puedan checarlo. Esta vamos a ponerlo por 60 segundos, aquí ustedes pueden ver pues que está bajo la lámpara. Y mientras tanto, pues, ¿qué les parece? Ay, aquí estoy cometiendo un grave error. Hay que quitar los geles de cerca de ella para que no se vayan a dañar. A pesar de ser un envase bastante grueso, pues sí corremos el riesgo de que pueda llegar a suceder. Entonces, mientras tanto, voy a irlos destapando para que podamos avanzar un poquito más rápido. Y los vamos poniendo aquí en orden. Me encantan, de verdad que me encantan, quisiera hacer muchos diseños con ellos. En esta ocasión, bueno, al ser unos tonos nude, se prestan para diseños más formales, diseños tal vez de oficina, diseños de salón, le llamaríamos, que pueden ser utilizados desde todas las edades. No hay un parámetro que diga que no puede ser usado por mujeres jóvenes o por personas ya mayores, ya que al ser nude, bueno, pues quedan perfectamente, además con todo tipo de piel. Ya les mostré la lámpara, chicas, la voy a hacer un poquito para atrás ahorita para que cuando curemos los geles pues no me afecte a lo que son mis envases. Y bueno, aquí ya está puesta. Obviamente les digo, tiene una capa de inhibición, lo cual pues es normal en todas las bases. Este es el primero, es el tono Natura Morta. Es un tono como, ¿qué será? Como un café, se me antoja, no sé, como un café moca. Está muy, muy bonito. Me viene a la mente ese color. No sé ustedes qué les parezca. Vean la pigmentación. Al ser la base en tono cristal, bueno, pues inmediatamente nos damos cuenta si son geles que pigmentan o no. Y aquí se pueden fijar.
que pues obviamente no hay un traslúcido, no se ve hacia el fondo. Este sería el tono Italian. Viene a ser un tono vino, diría yo, pero con un toque de subtono. ¿Qué será? ¿Borgoña? Es que es más claro, el borgoña sería muy oscuro. Este yo pienso que viene a ser como un fucsia, un vino amagentado, digámoslo así. Muchas veces les digo, confundimos los colores y creemos que son algo distinto a lo que realmente es, pero miren qué preciosidad. Aquí vamos a ver el tercer color, es el Passage, que también viene a ser un café. Este más tiene como un subtono en rosa. Este puede ser más un palo de rosa, diría yo. Estos tres hasta ahorita que los vamos viendo, la verdad yo no los había destapado, los estoy conociendo junto con ustedes y me impresionan porque están hermosísimos. Les digo, quisiera uno hacer tantos diseños con ellos. Aquí tenemos el Flowers. Es un tono más nude, natural. Es como los cover que estamos acostumbradas a utilizar para hacer nuestras almendras. Así se me figura. Este tono es el Self-Portant. Y este viene a ser un café muy, muy clarito. Miren. Yo creo que estos colores están seleccionados de una manera muy especial para formar esta colección, porque son tonos como muy pensados en tendencias en todas las temporadas. Este otro es el Giorgio y es un café más fuerte, pero sin dejar de ser o de tener ese toque de elegancia, de suavidad, a pesar de que son tonos fuertes el café y este que les mencionaba, que yo lo veo como amagentado, no dejan de ser como muy sutiles y se ven muy, muy elegantes. Acá tenemos el 1890. Desconozco por qué los nombres, porque creo que no tienen nada que ver uno con el otro. Y este viene a ser como un nude coral. Este sí le veo el subtono más acoralado. Y bueno, ya se dieron cuenta, la pigmentación está perfecta, no son traslúcidos. Estos en la primer pasada pues ya cubren lo que es el fondo. Ya si ustedes gustan darle una segunda pasada, pues ya sería cuestión de cada quien. Ahorita los vamos a meter a curar a lámpara. Y hace unos momentos les dije, miren nada más qué belleza, que debía curarse según las instrucciones por 2 minutos. Pero no, ya leí bien. Lo que pasa es que ahí estaba haciendo la recomendación en caso de que nosotros trabajáramos con otra lámpara. Decía que si era en UV, 2 minutos, y si era LED por 60 segundos era más que suficiente. Entonces a eso era lo que estaba haciendo referencia. Yo aquí les voy a dar únicamente una capa. No le veo no le veo razón como para darle dos, ya que se me hace que con eso es suficiente. Y bueno, en lo que seca vamos a estar cerrando los frascos para guardarlos perfectamente. Una recomendación, chicas, los geles siempre deben de mantenerse en un lugar alejados de lo que es el calor y de la luz solar, porque si no se les van a hacer chiclosos, se les van a echar a perder. Entonces tienen que estar en un lugar donde la temperatura sea fresca y que no les dé directamente la luz. Y bueno, pues miren, estas colecciones, la vez pasada me preguntaban el precio, varía, sinceramente varían los precios porque depende de la colección y también depende si es por kit o de manera individual. Entonces, lo único que puedo decirles, bueno, que la página está en inglés, pueden ustedes traducirla en lo que es Google, pero también pueden apoyarse. El tipo de moneda no se puede cambiar, eso sí es en dólares. Entonces, con mucho gusto pues les puedo ayudar si necesitan algún tipo de apoyo para hacer un pedido, con muchísimo gusto lo hago.
Aquí están los siete, los seis, a ver, dos, cuatro, seis, siete colores. Miren qué preciosidad, en verdad. Vamos a estarlos cubriendo con el top coat, que es este, que también tiene una consistencia muy, muy buena. Obviamente, pues es un poquito más pesada que la base. Eso ya lo sabemos que así tiene que ser, porque pues es el que se va a encargar de encapsular nuestro color para que no se dañe con ni con el tiempo ni con ningún tipo de agente extraño, es decir, jabones, sustancias que utilizamos al día con día, químicos, etcétera, etcétera, que no son recomendables. Ya saben que al utilizar nosotros un gel de este tipo, pues siempre vamos a estar comentándole a las clientas que es importante que utilicen guantes para protegerse, pero bueno, pues no siempre se tienen las posibilidades. Entonces, aquí hay que sellar perfectamente lo que es laterales y punta, y así nos vamos a estar cerciorando de que les quedará perfecta su aplicación. Aquí ya nada más termino de hacerlo, meto a curar a lámpara por 60 segundos más y con eso voy a estar finalizando esta reseña. Si ustedes tienen alguna duda o comentario con respecto a la marca, déjenmelo saber. Si les gustó, de igual manera, les agradezco muchísimo que me dejen aquí abajo sus opiniones. Y bueno, pues si ya están suscritos, si me ayudan a compartir para que más gente pueda unirse a este su canal. Y si no se han suscrito, pues yo los invito a que lo hagan. Es gratis, ya saben que no tiene ningún costo y bueno, pues podemos seguir aprendiendo muchísimas cosas juntos. Ya finalmente aquí estoy aplicando a lo que es la última uña. Y ahora sí, vamos a meter a curar y bueno, ya nada más para mostrarles el resultado final. Listo, aquí está. Les agradezco muchísimo como todo el tiempo su presencia aquí y pues les deseo todo lo mejor, bendiciones, éxito y bueno, pues los voy a estar viendo la próxima vez. Bye.